Bueno, estamos de regreso y en el espacio de cultura de la revista La Una, francamente, hemos invitado a Marlene Vázquez y José Alberto Castañeda Gutiérrez. Ellos son organizadores del Festival de Teatro a Escena Abierta. Y bueno, pues aquí nos van a dar detalles de este evento. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarnos. Cuéntenme de este Festival de Artes Escénicas o de Teatro, más bien dicho, ¿no? Sí, pues es el Festival Internacional a Escena Abierta. Es ya nuestra cuarta edición. Tratamos de que sea de no interrumpirlo. Empezamos en el 2014 y hemos tratado de mantenerlo continuo y hacemos una convocatoria, invitamos, más bien los grupos se enteran de esta convocatoria, tratamos de hacer una difusión amplia y nos mandan sus propuestas, sobre todo compañías de teatro, de danza, de circo. O sea, es todo. Internacional, ¿participan compañías de otras partes del sí. mundo, además de México? Sí, sí, desde el primero. Sí, tuvimos a Colombia y luego Argentina, después para la tercera edición fue Chile y en esta son Perú, Colombia, Chile y Argentina. Ha venido creciendo la participación internacional. Sí, así es. ¿A partir de cuándo y dónde se va a llevar a cabo? Empieza el 25 de abril, es del 25 al 28 de abril y va a ser todo en Guanajuato. ¿La ciudad de Guanajuato? En la ciudad de Guanajuato, sí. Ahí es donde sucede todo, en diferentes partes de la ciudad, en teatros, en la calle. Y pues son 4 días de actividad intensa, de puestas en escena, talleres. Vamos a tener un pequeño documental de la trayectoria de la maestra Marta Suela, que hace danza en Guanajuato. Y pues sí, eso va a ser la programación. Bueno, parte de... ¿Interviene de alguna manera la Universidad de Guanajuato? La Universidad de Guanajuato sí nos da algunos apoyos. Por la participación de la maestra Marta, ya está ahí, ¿no? Ella ya se jubiló. Ya se jubiló. Sí, sí, ahorita ya tiene un trabajo independiente, por eso también nos gusta. Correcto. Porque sigue trabajando ella por su parte después de haber terminado con la universidad. Y sí, algunos apoyos de la universidad tenemos, no completamente. Nosotros gestionamos o hacemos otro financiamiento con otras instituciones. ¿Más independiente? Sí. ¿Pero instalaciones de teatro se utilizan cuáles? Este año tenemos el Teatro Cervantes y ahí hicimos más bien el Instituto Estatal. Es del gobierno estatal, Instituto Estatal de Cultura. Ellos nos están apoyando con ese espacio, pero bueno, ellos también nos ayudaron a gestionar las escalinatas del Teatro Juárez, ahí también va a haber alguna función. San Fernando nosotros lo gestionamos aparte, y el ISSSTE, el Centro Cultural del ISSSTE, nosotros también hacemos como el trato directo con ellos y nos prestan el espacio. ¿Es el que está en la calle Alhóndiga? Sí. ¿Y los talleres dónde se realizan? Los talleres van a ser 2 ahí en el ISSSTE y 1 va a ser en el Teatro Cervantes. Ese es el taller de iluminación, entonces es más adecuado que sea en el teatro. Y los otros 2 son de composición escénica, que es más como de dirección escénica. Y otro es de, se llama la voz muda del discurso, que es más como actuación y más para actores o gente que se interesa en eso. ¿Tienen ya el registro de quienes asisten? ¿Se están suscribiendo e inscribiendo todavía en este momento? Sí, todavía se pueden inscribir a uno de ellos, el de actuación, el de la voz muda del discurso. Pueden contactarnos en Facebook, ahí viene toda la información y ahí nosotros les mandamos el enlace. ¿A Escena Abierta? A Escena Abierta, en Facebook. ¿Y se presentan obras también para el público en general? Sí. Sí, la idea de Escena Abierta es que sea para el público en general y bueno, decidimos usar que fuera arte escénico porque también hacemos una relación con la danza, con el clown, con la pantomima. Mucho de la idea de este festival es ver que cuáles son las diferencias, cuáles son las cercanías, cuáles son lo que conforma el arte escénico, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, esto es teatro, esto es danza, pero encontramos muchas. Ya las fronteras se han borrado mucho, ¿no? Exacto. Sí, sí, hay ciertas fronteras ahí muy difusas, ¿no? Este festival en particular es Fronteras de Ningún Lugar porque jugamos con la idea de un escrito de Alfred Jarry, de Ubu Rey, donde dice que Ubu Rey se desarrolla en Polonia, por lo tanto, en ningún lugar. Entonces, hay algún texto de Eugenio Barba donde habla que el ningún lugar es el lugar perfecto, ¿no? para que el teatro se desarrolle, ¿no? Entonces, pensamos que la frontera es esta situación donde el actor llega y pinta su raya y dice, desde aquí yo actúo y desde allá tú escuchas, ¿no? Entonces, queremos jugar con esta idea, ¿no?
de fronteras de ningún lugar. O sea, hay también un concepto. ¿Y qué grupos sí. Van a participar? Aparte de eso que me dices, bueno, que también es importante conocer sus nombres y trayectorias, sí. Los que vienen de otros países. ¿De México quién participa? De México, bueno, tratamos que siempre haya agrupaciones guanajuatenses. Van dos. Uno se llama Didi Tay, que son alumnos de la Escuela de Artes Escénicas, a cargo de Eugenia Cano. Y otro que es Teatro de Nadie, que también son alumnos de la Licenciatura en Artes Escénicas. Después viene un grupo de Aguascalientes de la Escuela de Artes Escénicas de Aguascalientes, de la Autónoma, que se llaman así, Grupo Universitario de la Universidad de Aguascalientes. Vienen Teatro Periferia, y Periferia Teatro y Teatro Sin Cebolla, ellos vienen de Veracruz. Viene de Pachuca un grupo que se llama Jata Teatro. Eso en cuanto a los nacionales, y ya los internacionales son los de el que viene de Perú, se llama Pegasito Teatro. De Chile es un maestro que se llama David Atencio, que viene a dar el taller de composición escénica. De Argentina viene el grupo Rosca, y de Colombia, Drama Magdalena. Y los sí. De León. ¿Perdón? Los de León. Y de León viene Carla. De aquí viene una cuna de Carla, está Carla Blanco, que es de la compañía Factotum Escena. Y Alejandro González. Y Alejandro González a dar el taller. Actividades a partir del 24 de abril. Del 25 de abril. 25 de abril. Sí. Y en Guanajuato se pueden encontrar actividades en la calle y también en el Teatro Cervantes, básicamente. Sí, sí, hay varias sedes. ¿Hay alguna inauguración? Sí, la inauguración sería el 25 de abril a las 7 en el Teatro Cervantes. Vamos a hacer como un pequeño protocolo para presentar el programa y hablar un poco del festival, y ya más tarde a las 8 es la obra de los niños de Morelia, que son los que vienen de Aguascalientes. Ellos son la obra. Este es el nombre de la obra, los niños de Morelia. Que imagino que habla del exilio español. Exacto. Sí, son los niños que trae Lázaro Cárdenas en el 38. 36. 30 y, en el 37 estalla la guerra, ¿no? Sí. Y en el 38 los trae. El programa. No, 37. Bueno, datos históricos. Bueno. El programa puede ser encontrado en la página de Facebook de ustedes, a Escena Abierta. Sí, ahí se encuentra el programa, todas las actividades. ¿Cobran los ingresos al teatro? Los que son al Teatro Cervantes, sí. En la calle, pues sí será gratuito. Esa es cooperación voluntaria. En el teatro son 20 pesos lo que cuestan los boletos, muy accesibles. ¿Participar en los talleres tiene costo? No, es gratis. Tampoco. Pero tienen que ser interesados en el tema, o profesionales del teatro, pueden también asistir espectadores simples. Y parte de los objetivos del festival es que haya que se abra el público, ¿no? O sea, creemos que la apertura del público mucho también tiene que ver con la idea de que o no se comprende qué es el teatro, o se cree que el teatro es un gusto, es un lujo de una élite, ¿no? Entonces, por eso, boletos a 20 pesos, cooperación voluntaria, talleres gratuitos para que todo el público pueda tener acceso a eso, ¿no? Aunque me imagino que un taller como el de iluminación, pues sí es más técnico, ¿no? Sí. Sí, habría que tener conocimientos previos para poder aprovecharlo al máximo. Sí, en ese caso, si es a quien le interese o que ya haya trabajado un poco en eso. Porque también es un taller básico para aprender el lenguaje técnico. Los demás... sí es un poco más accesible como para aprender, o si quieres iniciar, pues puedes entrarle. Muy bien. Y bueno, pues ahora sí. Que la Universidad de Guanajuato ya tiene también una escuela de artes escénicas, pues qué mejor que realizar este tipo de actividades extracurriculares, ¿no? Sí, sí, mucho de nuestro público pues son alumnos de artes escénicas. ¿Sabes? ¿Las anteriores ediciones del festival han tenido buena participación? Sí, sí, sobre todo entre la comunidad como joven de Guanajuato, no solo alumnos, sino en general cierto rango de edad, entre 16, 28 años. Pero poco a poco se ha jalado gente más grande, niños, porque hemos alguna vez tenido actividades para niños, turistas también, pues como ha sido en la calle, los turistas, jalamos gente de otras partes. Y en cuanto a los talleres, hemos tenido también muy buena respuesta, siempre se llenan. Bueno, no se llenan... Bueno, sí, siempre hemos tenido buena respuesta en eso. Claro. Sí. A veces no hay que estar llenos para que funcione. Sí, no, con 5 personas ya está bien. ¿Algo que agregar, José Alberto, Marlene? No sé. ¿Datos importantes que se queden? Pues ¿no? Estamos haciendo ahorita una recaudación de fondos también. Entonces, sí, ahí en Facebook pueden checar la información para recibir sus donaciones a través de una plataforma de donaciones. Ahí viene todo. Entonces, sí nos... ¿Pero es para este festival o para próximos? Para este. No, para este. Todavía no se acaba de pagar todo. No, faltan algunas cosas que...
Muy bien, pues mucho éxito, ¿eh? Y gracias por venirnos a compartir la información. Gracias, no, gracias por invitarnos. Ellos son Marlene Velázquez y José Alberto Castañeda, son organizadores del Festival de Teatro a Escena Abierta, que está en su cuarta edición ya, con un carácter además internacional en la ciudad de Guanajuato. De regreso en un momento, vamos a una pausa.